La dirigencia del Partido Demócrata Cristiano PDC hizo oficial su lanzamiento de campaña electoral el sábado en el departamento de Santa Ana, junto a Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, fórmula presidencial de la coalición Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, quienes recibieron un total respaldo de los asistentes. Nuestro futuro presidente, el licenciado Carlos Calleja. Estoy convencido que Dios está con nosotros hoy y nos va a acompañar hasta el 30 de febrero. Carlos es la única persona, el único candidato que tiene la capacidad, que sabe cómo generar trabajo. Y la fórmula Carlos y Carmen Aida es la única fórmula sin pasado y sin manchas. Esta alianza es histórica. Lo que estamos haciendo, uniendo partidos, uniendo personas que pensamos quizás diferente, pero que nos une a algo. ¿Qué nos une? El amor por El Salvador. La fórmula presidencial de Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo externaron parte de sus propuestas de campaña en materia de crecimiento económico y empleos. Vamos a construir una economía audaz, vamos a abrazar al emprendedor salvadoreño, al informal, levantarlo, ayudarlo para que pueda ser grande, pensando siempre en el más pequeño. Nuestro plan es plan de trabajo para todos y nos hemos puesto con Carlos la meta de que nosotros, y de verdad lo vamos a lograr, nosotros vamos a crear por lo menos 300.000 trabajos en los próximos 5 años. Es algo que se puede hacer, es algo que se debe hacer. El Partido Demócrata Cristiano hace entrega a Carlos Calleja, próximo presidente de El Salvador, de esta llave de la confianza, de esta llave de la confianza. Temas como erradicar la pobreza y el impulso del agro están dentro de sus agendas, así como el combate de frente a los actos de corrupción y malversación de fondos. Esta mano no va a temblar en proceder contra los corruptos que se quieren robar el dinero del pueblo. Tienen mi palabra en eso también. A este acto asistieron un aproximado de 3.000 personas de diversos puntos del departamento de Santa Ana. Max Villalta, TCS Noticias.